¿Es necesario todo esto, doctor? No me han traído. He venido voluntariamente. Porque quiero curarme. Porque usted tiene que curarme. No importa quién soy ni de dónde vengo. Sin embargo, tendrá usted familia. No. No tengo a nadie. ¿Usted qué opina, Ana? No creo que sufra ningún desequilibrio mental. No está loco. Tiene más bien un trastorno funcional de la personalidad. Desconfiado y pesimista. ¿La razón? Seguramente una vida de continuo fracaso. En el trabajo, desde luego. Y casi seguro en toda su vida sentimental. Así es. Pero ha agravado todo ello porque estas gentes tienen un exceso de imaginación. Se dejan llevar por ella y el desequilibrio entre lo imaginado y lo conseguido produce un carácter atormentado, insatisfecho, incierto. Un caso claro de neurosis, ¿verdad, doctor? Sí, eso es, sí. Un caso claro. ¿Tratamiento? En observación. Ana, quiero que ponga al señor Aldama en el mismo cuarto que el de José Fuentes. Está bien, doctor. ¿Se siente mejor? Sí, mejor. Venga conmigo. Lo voy a llevar a su cuarto.
camino, pronto. El guión. Venga conmigo, Alice. Sí, señorita. El doctor había ordenado la fórmula 9-0 en solución al 1%. ¿Qué es esta? Y usted le ha dado 20 gotas de esta. Fórmula 9 con... ¿Ha podido usted matarlo, Alicia? Es decir, ha estado usted a punto de matarlo. Yo creí que era un colapso. Sí. De eso hubiésemos creído todos que había muerto. De un ataque al corazón. Esa sustancia existe como hormona en el cuerpo humano. Por eso ni aún haciéndole la autopsia hubiéramos podido encontrarla. Felizmente, Dios lo sabe. Vuelva con el enfermo. Yo iré después. Y en adelante sea más cuidadosa, Alicia. Sí, señorita. Perdóneme, me había olvidado completamente de usted. Venga a conocer a su compañero de cuarto. Señor Fuentes, este es el señor Aldama que viene a ocupar este cuarto con usted. Y quiero que sean muy buenos amigos. Si se le ofrece algo, no tiene más que llamar. Yo no puedo estar tanto tiempo. Quizás no le haga tanta falta como a mí. Viene usted muy enfermo. Sí. Al borde de la locura. Yo no estoy. No diga esa palabra ni de chiste. Si no, no volverá a salir nunca. ¿Y cuándo le dan de alta? Dentro de poco. Seré otro hombre. Ya no tendré que luchar. Debe ser grande poder vivir. Dentro de poco, volveré a tener todo. ¿Familia? Sí. ¿Dinero? Sí. ¿Trabajo?
todo lo que podía apetecer. Su familia lo trajo aquí. Ni siquiera saben si vivo. No, vine porque quise. ¿Y usted? Yo también vine solo. No tengo a nadie. Es decir, sí. Había alguien que me quería. Pero no lo hubieran dejado entrar aquí. Por eso lo mandé lejos. Donde no necesite de nada ni de nadie. ¿Y por qué no se fue con ese alguien? Encierro otra vez sano y libre. ¿No te alegra? No me mires con esa cara. No te vas a quedar solo. Y aunque así sea, te curarás igual. Avienta esas ideas negras. Ni te quedas entre locos ni terminarás como ellos. El doctor Arias dice que pronto sanarás. Te curarás y saldrás a la calle y vivirás una vida como la que voy a vivir yo. ¿Cómo vas a vivir tú? Tú tienes una familia. Aunque yo no esté curado, me echarán de aquí. Me echarán a la calle. No hables así. Tienes que tener voluntad. La misma voluntad que yo he tenido. Te he contado cosas de mi familia que nadie sabe. Inclusive Ana no sabe quiénes eran mis padres. Lo que no sabes es que fui la vergüenza de mi casa. A los 15 años los hice sufrir terriblemente. Primero con mi conducta. Después, al huir con el pensamiento de que si vivía los estaba deshonrando. Por eso cambié mi nombre. Alberto Rivera se convirtió en José Fuentes. Escalón tras escalón fui cayendo en los peores excesos, en el peor de los vicios. Pero no podía olvidarlo. Durante algún tiempo recibí cartas de mi madre que nunca contesté. Supe del nacimiento de mi hermana, de los éxitos económicos de mi padre, de su muerte junto con mi madre en un accidente. Entonces pensé en volver. Tenía la obligación de estar al lado de mi hermana y de mi tío. Pero un toxicómano no tiene derecho a volver a la casa de sus padres. Y el vicio me tenía agarrado fuerte, muy fuerte. Fue necesario caer en lo más hondo para tener la fuerza de voluntad de levantarme. Pero la tuve y me curé.
tú tienes que tenerla, ¿no comprendes? Tienes que tener voluntad. ¿Cómo te recibirán? A gusto o a disgusto tienen que recibirme. Recogeré lo mío, me casaré con Ana y luego nos iremos juntos otra vez. Tú no harías eso, ¿verdad? No, yo nunca me iría de ahí. Sería mi casa. Mi hermana. Mis libros. Mi paz. Si yo tuviera todo eso, no volvería a irme nunca. No sueñes más. Y vamos a comer juntos por última vez. De reposo y quedará como nuevo. ¿Unos días? Entonces no podrá salir. No, no podrá salir mañana como pensaba, pero una pequeña espera no le hará daño. Ana, 20 gotas cada 3 horas hasta nuevo aviso. Ahora déjenle reposar. Sí, doctor. Usted acostarse. No podría dormir. Prefiero velar. Entonces voy a dar una vuelta por las otras salas. Estoy de guardia esta noche. Si se queja, avíseme. ¿Cuándo le tocan las gotas? A las 2. Yo vendré a darse. De ausencia, pero al fin volver. Volver a la casa de uno a tenerlo todo. Pero tú no
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Me parece imposible. No lo hubiera yo dejado, sí. Había llevado una vida poco recomendable. Eso deja rastro. Estaba bien. Y ahora está muerto. Es triste, pero no hay nada que hacer. No se atormente, Ana. Hemos hecho todo cuanto estaba en nuestras manos. Falló el corazón. Gracias, Pablo, por su ayuda. Ya me voy, doctor. No puedo seguir aquí. Me casé del único amigo que he tenido. En él encontré siempre. Pero no puedo volver a ese cuarto donde ya no está él. Hace usted mal, pero comprendo sus sentimientos. Adiós, doctor. No puedo retenerte. Que tenga usted mucha suerte. No yo. Piense solo en todo el bien que le hizo. No creo que volvamos a encontrarnos. Sería muy doloroso para mí volver aquí. ¿Dónde va a ir usted, Pablo? Con los míos. Pero usted no tenía a nadie. Eso hubiera yo querido. No tener a nadie. Soy su primer impulso será colgar el teléfono. No lo haga, por favor. Me ha costado mucho decidirme a llamar. Solo quiero hablar con usted, tío Carlos. ¿Quién habla? ¿Quién es usted? Soy Alberto, tío Carlos. Alberto Rivera, el hijo de su hermana. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde llamas? No intento que nos veamos, tío Carlos. He querido simplemente que al cabo de los años sepa usted que vivo todavía. Y después preguntar por mi hermana. No quiero verla. No quiero que ella me vea. He pensado tantas veces. Silvia. ¿Cómo está, tío Carlos? Bien, está bien. Pero dime. Tengo que ver. Es preciso que yo te vea. ¿Puedes necesitar? No necesito nada. Ni quiero nada tampoco. ¿Cree usted que merezco que se ocupen de mí? Después de...
estoy en la estación. Mi tren sale dentro de unos cuantos minutos. Adiós, tío Carlos. Hasta siempre. Bueno. Tío Carlos. No debiste venir, tío Carlos. Me encuentras derrotado, ¿verdad? ¿Qué otra cosa podías esperar? No deseaba este encuentro, pero me alegro que hayas venido. No has cambiado nada, tío Carlos. Me da mucho gusto verte. Todavía me guardas rencor, ¿verdad? No te preocupes. Me voy lejos donde ya no pueda estorbar. No, gracias. Estoy acostumbrado a vivir con nada. Si pudiera confiar, si pudiera creer en ti después de... Después de lo que hice de muchacho. He hecho cosas mucho peores de mayor. Pero se han acabado ya. Tiempo que soy un hombre honrado. Claro está que tú no tienes por qué creer. Perdona, tío. Mi tren va a salir. Adiós. Me dejas que te abrace. Digna de conservarlas que yo. ¡Alberto! 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 No puedo dejar de irte así. Tienes que venir acá, a tu casa. No tengo derecho a robarle a Silvia a su hermano. Ven. Espera aquí un momento. Voy a buscar a tu hermana. Si tardo un poco, no te impacientes. Date cuenta, tengo que prepararla. Ella no sabe nada.
mecánicos de papá. Su muerte con nuestra madre. Entonces pensé volver. Era mi obligación volver al lado de ustedes. Pero un enfermo en mis condiciones no tenía el derecho de regresar a casa de sus padres. Y el mal me tenía agarrado muy fuerte. Fue necesario llegar hasta lo más hondo de mi caída para tener la fuerza de voluntad de levantarme. Pero la tuve. Y me he curado. Ya no es hora de llorar, Silvia, sino de alegrarse. Es difícil acostumbrarse a las grandes alegrías. Al principio hacen casi tanto daño como un gran dolor. Pienso en tantas cosas. En los que se fueron quizá con tu nombre en los labios. En la miseria que habrás pasado. En tus noches sin sueño. Mientras que yo vivía despreocupada de todo, cambiándome trajes, bailando, riéndome. Sí. Fueron días muy amargos. Pero ya pasaron. Lo terrible es pensar en aquellos a los que ya no podemos pedir perdón. La predilecta de tu abuela, Silvia. La tocaba siempre. Parece que los días vuelven atrás con él. Qué pena, Alberto. Tantos años perdidos. Cada uno ha dejado su huella. Nada se pierde. Y al final, como ahora para mí, se gana todo. De ti. Silvia, acompáñalo a su cuarto. Sí, tío. Buenas noches, tío Carlos. Que duermas bien, hijo. Mandé preparar tu cuarto. ¿El cuarto? Nadie lo ocupó en estos años. Primero mamá, después yo. Lo conservamos igual. Siempre con la esperanza de que regresara. ¿Crees que me podrás querer un poco? Es tan bonito tener un hermano mayor. Yo apenas sé nada de nada. Y tú debes saber tantas cosas. Por favor, cuídame. ¿No tienes miedo que te espante a los novios? Dicen que soy muy severo. Mejor. Son tan frescos los muchachos de hoy que vean que hay un hombre en casa. En meses no quiero hablar con ninguno. Contigo solo. Hasta que nos hayamos contado todo.
Adelante. Buenos días, don Alberto. Primavera los pajaritos cantan, las violetas brotan. No bajaba. Perdóname, pero no quise interrumpir un sueño divino. Oye, ¿y toda esa gente que viene en el tanque? Ven, mis amigos, que tenemos reservado una gran sorpresa. ¿De qué se trata? Después te lo digo. Primero quiero que conozcas a mis amigas. Son guapísimas. Ya te he dicho que no quiero más amiga que tú. Sí, pero yo he decidido que el día que tú te cases tendrás que hacerlo con alguien a quien yo ya quiera antes de que tú la conocieras. El día que yo me case dejaré que tú me elijas mujer, pero cuando yo te diga. Vamos. Silvia, no te ha dicho nadie esta mañana que estás muy linda. Sí, pero no me lo he creído. ¿Y ahora qué te lo digo yo? Ahora lo empiezo a dudar. ¿Cómo se llama tu cóctel? Tapusná. ¿Qué quiere decir? Se acabó. ¿En qué idioma? En malayo. ¿En malayo? ¿Se muere uno después de tomarlo? No, lo que se acaban son las resistencias. Después de tomarlo es cuando todo empieza. Yo quiero el primero. Y yo la fórmula. ¿Con qué lo haces? That is the question. ¿Cómo lo haces? Esto le da cuerpo. Esto espíritu. Esto le da un poquito de insensatez. Ah, y esto es la fantasía. Unas gotas de esto. ¿Y esto qué es? Las alas. Un cóctel que no se sube pronto no sirve para nada. Pues sí. Y ahora, un poco de rico. Hola. Yo quiero, Alberto. Yo primero. Ay, mi yo quiero, a mí me toca la Olivia.
¿Verdad que es linda? Sí. La vi tan quieta que no quise turbar su sueño. Vamos ya. Silvia, hija. ¿Nos vamos? Debería darles vergüenza. La única mujer de la casa y he tenido que esperar. ¿Cómo me encuentras? Cuando entremos al club nocturno, nada más fíjate cómo te miran. Entonces, bueno, ayúdame. ¿No ves de quién es? No sé de memoria. Son de Luis. Las envía casi todos los días. ¿Todos los días? Vaya, por lo menos es constante. Demasiado. ¿Lo quieres? No lo suficiente. Es curioso, nunca lo había visto por aquí. Antes venía casi todos los días, pero le di unos meses de vacaciones. También tú sabes, hermana. No sería peor alentarlo. Sin quererlo lo bastante. Bueno, vámonos, vámonos, que ya es muy tarde. Permiso.
Qué gusto de verlo. ¿Cómo está? Muy bien, Pablo. ¿A usted cómo le ha ido? El último sitio donde pensé encontrarlo es aquí. Llegaron unos médicos extranjeros y el doctor Arias me ordenó acompañarlos. Si no hubiera sido eso, no estaría en este lugar. Me siento incómoda. ¿Se nota mucho? Sí. Usted sí tiene aire de estar en su centro. Lo he visto muy bien acompañado. ¿Su familia? Sí. Ana, yo quisiera pedirle a usted... No se preocupe, Pablo. Tengo ya costumbre. Su familia no sabe que estuvo usted ahí, ¿verdad? No. Me lo figuraba. Ya ha visto que ni siquiera he intentado saludarlo. Y eso que me gusta verlo, Pablo. Despierta usted para mí un mundo de tristeza. Pero me gusta verlo. Ana, perdone usted que le haya hablado con este aparente misterio, pero me había propuesto que nada de mi vida anterior interfiriese con la presente. Soy muy dichoso y hago lo posible por olvidar que en aquella mi otra vida han habido cosas difíciles de explicar. Feliz cumpleaños, Alberto. Ya ve usted, este es otro de mis pequeños misterios. Ana, yo necesito explicarle. Yo no me llamo Pablo Aldama. Del mismo modo que les dije que no tenía parientes, di un nombre que no era el mío. No quería que nadie supiera que... Creo que usted me comprenderá. No esté preocupado, Pablo. Perdón, Alberto. Es difícil acostumbrarse de pronto a un nuevo nombre. No hay por qué avergonzarse de cierta clase de enfermedades. Pero la gente tontamente piensa que sí. No se preocupe. Gracias, Ana. Es usted muy comprensiva. Me perdona, pero mis amigos me reclaman. ¿Quiere llevarme a mi mesa? Con mucho gusto. ¿La conoces? No. Debe ser otro recuerdo malayo de Alberto. Es bonita, ¿verdad? ¿Bonita? Peor. Atrae. Alberto, ¿cómo ha dicho que era su nombre completo? No lo he dicho, pero me llamo Alberto Rivera. Adiós, Ana. He tenido mucho gusto en verla. Con permiso. ¿Qué pasa? Esto ya está muy aburrido. Vámonos a un lugar más alegre. Yo convido. Pero Alberto, sí, vamos. Ay, sí, vamos a otro lugar. Señorita Silvia, señor. Buenos días, Alberto. Buenos días, Silvia. ¿Te gusta esta música? Sí. Su autor era un gran enamorado. Alberto, me muero por hacerte una pregunta. ¿Te has casado alguna vez? No. ¿Enamorarte me figuro que muchas? Tampoco. No te lo creo. Solo he encontrado mujeres demasiado tontas o demasiado listas. Muy viejas o muy jóvenes. Tal vez si hubiera encontrado una mujer como tú. Inocente. Buena. ¿Crees que soy bonita? ¿Muy bonita?
Ayer me dijiste que no querías a Luis lo suficiente. Yo creo que estás más enamorada de lo que tú misma confiesas. Sí. ¿Sabes? Me pasa algo extraño. Una semana creo que sí. La semana siguiente me doy cuenta de que no. ¿Sabes? Antes de que tú llegaras, Luis me parecía bastante inteligente. ¿Y ahora? Desde que has llegado, lo encuentro un poco... ¿Cómo te dijera yo? Un poco... ¿Soso? ¿Soso? Sí, eso es. Soso. Luis en el teléfono. Y dígale que salí con el señor Alberto. Y como no me gusta mentir, tendrás que llevarme a alguna parte, ¿quieres? Encantado. Entonces me arreglo un poco y bajo enseguida. Necesario verla hoy mismo. Está bien. Entonces estaré en la puerta de la clínica a las 5:00. No estoy muy segura de saberlo. Tal vez deseaba, sin darme muy bien cuenta, tener una conversación con Pablo Aldama. Esta conversación. ¿No cree usted que mi verdadero nombre sea Alberto Rivera? No. ¿Y cree usted saber quién era Alberto Rivera? Sí. ¿Qué le dijo a usted, Pepe? Que venía de una familia muy rica. Tan rica que muy bien podía ser la familia Rivera. Porque la familia Rivera es muy rica, Pablo. ¿No es eso? ¿Y cree usted haber encontrado el motivo de mis actos en el dinero? Sí, Pablo. El dinero. ¿No se le ha podido ocurrir que hay una razón mucho más noble? Soy una mujer con muy poca imaginación. ¿Qué razón podía ser esa que fuera más limpia que el dinero? Cumplir la voluntad de un amigo en el momento de morir. ¿Le parece bastante? No. Pepe no pudo tener tiempo de decir nada antes de morir. Pero usted sabía de él muchas más cosas que yo. Lo quería usted. De eso sí creo estar segura. Cuando Pepe murió, la tentación de tenerlo todo, usted que no había tenido nunca nada, fue demasiado grande.
se arriesgó usted. Francamente, admiro su valor, pero no le envidio. Y ahora que lo sabe usted todo, ¿qué piensa hacer? Lo que he hecho siempre. Callar. Pepe no dijo nada. Pero estoy segura de que si ahora no saben dónde está, tampoco le importa nada. A mí no me lo puede usted devolver. Eso es lo único que me podría interesar. Vaya usted y viva su mentira. No pienso mezclarme en eso. Quise simplemente saber la verdad. Ahora solo quiero olvidarla. Pero ustedes estaban por casarse, lo sé. Todo lo que iba a hacer de Alberto le corresponde moralmente a usted. No es eso lo que me importa. Pues yo es en lo único en que puedo restituirle algo. Porque nadie puede sustituir a Pepe. Nadie podría sustituirlo en su corazón, ¿verdad? Óigame bien, Pablo. Si llego a saber que usted deshonra el nombre del verdadero Alberto Rivera en esa familia, si llega un día en que ellos tengan que arrepentirse de haberlo dejado entrar en su hogar, esté seguro de que ese día será el último día de libertad de Pablo Aldama. Tío Carlos, ¿tú crees que sea malo tomar decisiones súbitas en los momentos duros de la vida? ¿Qué te ocurre? Dime lo que sea. Es difícil. Necesitas dinero. No, no es eso. Es decir, sí, puede que sea eso. Voy a irme, tío Carlos. ¿Irte? ¿A dónde? A Sudamérica. Hoy he tenido noticias de unos amigos. Me ofrecen trabajo. Un trabajo importante. ¿Y es muy importante para ti el irte? Sí. Al venir aquí, al cobijo de esta casa, mimado por todos, he tenido la impresión de adormecerme. Era tan agradable que me ha costado mucho despertar. Pero hoy, al recibir esta proposición, me he dado cuenta que estaba renunciando a una dignidad de hombre por la que tanto había luchado. Necesito trabajar y a eso voy. A trabajar. No podrías hacerlo aquí. ¿En uno de tus negocios o en el de alguno de tus amigos bien recomendado por ti? ¿Es eso lo que harías tú? No. Es como siempre nos entendemos. Me pareció oír que necesitarías algún dinero. No exactamente. Pero también quisiera hablarte de una situación de la que no me había ocupado de aclarar. Al día siguiente de llegar a esta casa, encontré en mi cuarto una cantidad de dinero que se ha ido renovando periódicamente, más allá de mis necesidades lógicas. ¿Eras tú quien me entregaba ese dinero? Era Silvia, tu hermana, por consejo mío. ¿Y ese dinero era de ella, o de lo que yo creo debe pertenecerme en esta casa? Supongo que mi padre dejaría ciertas cantidades. No. No es mi intención pedir cuentas, ni es el momento, ni creo tener derecho a ello. Pero es que, ¿sabes, tío? En este negocio que yo pienso emprender, tendría mejores posibilidades entrando con una pequeña aportación económica. Me ayudaría mucho. Podría disponer de una cantidad. No, Alberto. Desgraciadamente, no es posible. Poco tiempo después de tu salida de esta casa, tu padre hizo testamento. Tu hermana recibió todo. A ti te desheredó. No me duele el gesto de mi padre.
duele la pena que él habrá sentido al hacerlo. Pero ahora, con mayor razón que nunca, no puedo permanecer en esta casa un minuto más. La sección sudamericana, por favor. Habla Alberto Rivera. Hace un rato reservé un pasaje para dentro de 3 días. Fue usted quien atendió, ¿verdad? ¿Podría cambiarlo para mañana mismo? Sí, mañana. Está bien. Esta tarde pasaré por él. Gracias. Alberto. Ahora sé que te has regenerado. Me duele mucho verte partir, pero estoy orgulloso de ti al mismo tiempo. Adelante. No, Alberto, no. No puedes irte. No quiero yo que te vayas. Es mi deber, Silvia, compréndelo. Tío Carlos no debió decirte nada. Tío Carlos tiene tanta pena como yo. Quiere hacerse el fuerte, pero no ha podido resistir. ¿No comprendes que yo estoy dispuesta a darte todo? Que no tienes por qué irte. Pero yo no estoy dispuesto a aceptar nada. Tendrás que aceptarlo. Tío Carlos y yo hemos estado con el notario. Lo está arreglando todo. Dentro de 7 días entrarás en posesión de todo lo que te corresponde. La voluntad de nuestro padre fue que yo no tuviera absolutamente nada. Papá pudo imponerme la obligación de unos legados a unos criados antiguos. Pudo ordenarme el sitio donde quería que me enterrase. Pero no podía llegar a más. Desde que papá murió, desde que supe que todo había de ser mío, no he podido resistir el grito de la conciencia día y noche. ¿Cuántas veces me he despertado anegada en llanto porque había soñado contigo? Contigo que te me presentabas con un rostro distinto porque no te había visto nunca. Y te veía pasando hambre, injusticias, miseria. Porque tú no lo tenías, llegué a odiar este lujo que me rodeaba. Yo, Carlos, decía que quizás habrías muerto, pero yo sabía que no. Estaba segura de que seguías viviendo y tenía tantos deseos de que regresaras a la casa. Y pensaba en tu regreso. Y si me alegraba de tener mucho, era simplemente porque al volver quería decirte que era tuyo también. Está bien, sí. Mañana mismo iremos al notario. Firmarás lo que haga falta. Dentro de 7 días entrarás en posesión de todo lo que te corresponde. Te irás después. No sé. Es tan duro arrancarse de todo esto. De esta casa. De tu cariño. No sé qué hacer. Te necesito, Alberto. Necesito que cuides lo mío. Y no creas que es muy fácil. Tío Carlos se cansa. Hace falta alguien más joven. Hace tanto tiempo que no puede ir a las haciendas. Es preciso cuidarlo. Tuxpan.
veremos. Unos días bastarán. Solo son 7 días que te pido de plazo. ¿Consientes? Voy a ver al tío Carlos. Sudamericana. Habla el señor Alberto Rivera. Perdone usted tanta molestia, pero un negocio urgente me hace imposible salir mañana. ¿Podría usted transferir el pasaje para el día 23? Sí, exactamente dentro de 8 días. Siempre he querido entrar en un lugar de estos. Tengo tanta curiosidad. ¿Y por qué no lo has hecho? No me he atrevido. Además, ¿con quién querías que viniera? Ahora me tienes a mí. Thank you.
¿Qué tienes, Silvia? Quiero irme a México, Alberto. Tengo que irme. Te llamé antes. Te he llamado ya varias veces. Quería pedirte que vinieras a buscarme esta noche. Tengo que hablar contigo. Tío Carlos aprovechó nuestro viaje a Tuxpan para irse a los Estados Unidos. Me he encontrado la casa sola y he sentido de pronto el deseo de verte. Ven a buscarme. ¿Te extraña? De sabios es cambiar de opinión. Ven a buscarme, Luis. Quiero que me lleves a cenar a un lugar muy alegre. Quiero bailar contigo después. ¿Es ahora? Sí, está bien. Te espero. Estoy muy contenta. Luis y yo nos hemos comprometido. Queremos casarnos lo antes posible. Thank you.
Tenía miedo de perderte. Por eso fui egoísta. Pero yo solo quiero que seas feliz. ¿Tú crees que vas a ser feliz con él? Si vas a ser feliz, yo haré un esfuerzo. Le querré también. Thank you.
creo que a los dos nos hace falta beber algo. Tenemos que brindar por nuestra reconciliación. Así sabré que no me guardas rencor. Voy a preparar algo en el sur. No, Alberto. Bajaré yo. Bajo enseguida. Entonces, espero. Quieres matarme, Alberto. Acaban de llamar por teléfono. Alguien que te equivocó de número. Se oía mal. Tenga cuidado. Quiere matarla. Quiere matarla. Y se fue la voz. Quería matarme. ¿Quieres devolverme la broma? Venir a ayudarte. Vamos a morir los dos, Silvia.
Entonces... No sabemos.